Hola familias bellas, bienvenidos nuevamente a mi hogar. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un poquito de organización, decoración y unos pequeños cambios aquí en mi cocina. Así que espero que te guste muchísimo el video, que te dé ideas. Recuerda que si eres nuevo, bienvenido. Vean el video hasta el final. Recuerden antes de irse, regalarme un like. Así que vamos a comenzar. Comenzaremos decorando la parte de arriba del refrigerador y para ello voy a usar este jarrón. Este lo compré en una tienda de segunda, pero me gustó mucho por el color y tiene unas frutas en la parte de adelante. Y entonces allí voy a poner esta gramita artificial. Esta es de la tienda del Dollar Tree y más adelantico yo les voy a traer un video con ideas de cómo pueden decorar en la parte de arriba del refrigerador, porque siempre me preguntan mucho eso. Aquí en mi refrigerador, amigos, es como hondito en esta parte de acá. No sé si el de ustedes sea así, pero yo siempre trato de poner algo para que le dé como altura. Y mi esposo me hizo estas tablitas y tienen unos protectores por la parte de abajo. Para así, cuando no ponga las decoraciones, pues que queden un poco más altas. Y ahora sí, entonces pondré el jarrón aquí en este lado izquierdo. Y al otro lado, esta cajita es de cerámica y tiene unas tazas adentro, pero pues por el momento no las voy a usar. Seguimos aquí por este lado de la estufa y ahí encima quiero poner esta tetera. Mira qué preciosa está, también en los tonos blanco y azulita. Esta la compré, amigos, en la tienda de segunda mano también. Aquí voy a colgar dos toallitas, una en color azul y esta otra en tono rosado. Yo tengo algunas cosas en color rosa también en la sala y en el comedor. Para esa esquina voy a poner este platico que dice Chef at Work. Este lo compré en la tienda Ross, pero ya hace tiempito. Ahora entonces vamos a continuar rapidito con un pequeño DIY, una idea que quiero compartirles. Voy a usar dos frascos que son transparentes para el aceite y el vinagre. Estos son de la tienda TJ Maxx y pagué $4.99. Estos son los frasquitos más comunes del aceite y el vinagre que los venden en todas partes. Pintura en aerosol de color blanco y calcomanías de letras, o si no ya la letra en calcomanía que diga aceite y vinagre. Otra idea que puedes tener es usar las botellas de vino, las que son transparentes, y lo que haces es ponerle un corchito en la parte de arriba. Y lo primero que vamos a hacer es removerle la parte de la tapa. Y después las van a limpiar muy bien con alcohol. Yo voy a usar unos corchos porque no queremos pintar por dentro la botella. Solamente vamos a pintarlo por el lado de afuera. Bueno, amigos, mira, ya están completamente secos. Yo los dejé de un día para otro. Ahora entonces le voy a quitar estos corchos y le pondré sus tapitas respectivas. Entonces le voy a poner la palabra oil, aceite, o si tú lo quieres hacer en español también, se te ve bien bonito de todas maneras. Lo mismo a este otro, pero tratando pues de que quede más o menos a la misma altura, el del vinagre. Y miren, amigos, el resultado final, unos frasquitos bien bonitos, no solamente para decoración, sino que lo puedes usar y son muy funcionales cuando uno está cocinando. Pero si tú no encuentras la pintura que es especial para vidrio, entonces puedes ponerle un poquito de barniz transparente, porque no solamente le dará brillo, sino que también lo protege. Recuerde que estamos usando aceitico y vinagre y de pronto se puede desprender la pintura. Esos frascos aquí se consiguen súper fácil. Mira, aquí yo tengo el del vinagre, pero el problema fue que nunca encontré el del aceite. Entonces dije, déjame a ponerme a la tarea de compartirles eso, porque yo sé que en muchas partes no los consiguen así como tan fáciles, sobre todo estos que son blancos y con la letra negra, se ven muy bonitos en las cocinas. Cry.
vamos a seguir en la parte del lavaplatos y decorando la estación del café, pero antes vamos a hacer un arreglito en el lavaplatos. Aquí para este lado del lavaplatos, déjame explicarles, este es del agua, por aquí sale agua filtrada, y este es la pompita de jabón de manos. Esta es una pompita del jabón de cocina, pero el problema es que ya está muy viejita. Esto no es sucio, sino que está peladito. Era de color blanca completamente y ya de tanto usarla, seguro, no sé. Y mira, está aquí casi pegada de un hilito. Entonces nosotros lo que hicimos fue comprar en Home Depot esta, mira. Esta es una pompita de la marca Glacier Bay. Y es igual a esa, creo que es la misma, a lo mejor otro modelo o eso, pero es lo mismo. Entonces es muy fácil de instalar, solamente se pone por encima la parte de la pompa y ya la enroscas muy bien y listo. Por debajo la parte de la botellita, le queríamos hacer ese pequeño cambio, aunque no se ve mucho, pero de todas maneras las cocinas se van ya dañando, aquí una cosita, allá otra cosita, y se van viendo feitas y dañadas las cocinas, entonces es bueno hacerle estos pequeños cambios. Pero ahora quiero cambiar esta otra, que esta la tengo ya hace tiempo, entonces voy a poner esta, mira qué linda. Esta no es de color blanco, esta es transparente con la letra dorada, pero le puse el jabón de color blanco. Yo se los enseñé este en las compras de decoración en el video pasado. Conseguí estas esponjas en color rosado, son de la tienda Ross, vienen dos en el paquete. Estas traen unos brillanticos muy bonitos. Aquí para este lado, en los gabinetes, en la parte de arriba, yo no guardo nada porque está muy alto, entonces casi siempre lo decoro, pero a mí se me había olvidado quitar estas que son de Navidad. Y acá entonces voy a dejar la plantica esa, a este lado también, quitar esta taza. Y ahí en la partecita del borde voy a poner esta jarrita que tiene unas palomas, esta también ya la tenía. Seguimos con la decoración aquí en esta parte de la estación del café, entonces voy a mover la cafetera aquí para este lado. Ahora quiero enseñarles a hacer otro DIY. Para esta idea voy a usar esta tablita que mide 14 pulgadas de largo por 5 de ancho. Dos palitos de 14 pulgadas, un poquitico más delgaditos, y otros dos palitos de 4 pulgadas para los lados. Pintura acrílica de color blanco, alguna brochita o espumita para pintar. Y por último, calcomanías de letras o si tú quieres de figuras o algún mensaje que tú quieras. Y lo primero que voy a hacer es pintar los palitos, que estos palitos en realidad van a ser para el marco. Entonces los voy a pintar solamente por tres de los lados. Al final le terminé pasando dos capas. Ya están los palitos completamente secos, entonces ahora voy a usar este pegamento de madera para pegar todos los palitos alrededor y así poder formar el marco. Ahora le voy a poner esta calcomanía que dice coffee y también le voy a poner al final una tacita de café. Hay muchos anuncios que tú puedes hacer para tu cocina. Yo les voy a dejar acá abajo en la caja de descripción algunos enlaces por si tú quieres ir directamente a Pinterest, que allí hay muchísimas ideas. Y vean cómo quedó de bello y fácil de hacer. Entonces lo único que hice fue ponerles Command Strip por atrás, porque esta tablita no pesa mucho para poderlo pegar en la pared. Ahora entonces pondré aquí en esta esquinita esta bandeja de madera con esta jarrita o envase donde puse el café granulado con su tapa. Ahí a un lado esta otra jarrita, pero a esta la voy a llenar con el café en cápsulas, igual con su tapa. Y a este otro le puse el azúcar. Pero lo que me gusta es que este como da vueltas, entonces así si uno necesita esta de atrás, es más fácil. Enfrente de las jarritas voy a poner este conejo, mira qué lindo, está todo forrado en una cosita como si fuera grama, con un moñito en color rosadito para darle el espíritu primaveral. También pondré esta campana en forma de manzana aquí en este lado. Voy a usar esta jarrita pequeña, que esta era una de las que yo tenía anteriormente, para ponerle unas galletitas adentro. Estas galletitas son como las wafer,
Lo único que están cubiertas de chocolate blanco, chocolate oscuro y también chocolate regular. Listo, entonces estas las voy a poner aquí. Por aquí a un ladito del lavaplatos pondré este platico que tiene forma de tetera. Este platico en realidad es para ponerlo en la estufa para que descanse la cuchara cuando uno está cocinando, pero yo lo voy a usar para poner las ollitas cuando uno lava los platos. Se me estaba olvidando poner la jarrita de café, muy importante. Y por esta esquina, amigos, voy a poner esta bandeja. Mira qué linda está, en color plata y dorado. Y aquí pondré unas fruticas. En la vida todo es un balance, no solamente las galletitas, sino que las frutas, muy importante. Unos aguacates, mandarinas, naranjas. Y por acá un espaciecito para los bananos. Let's lose ourselves in a fairy tale. Who can say what's wrong or right? We're the only ones who can decide. Baby, you and I, baby, you and I should start living now. With the whole world at our feet, we could stay or we could leave. There was no. Ahora, amigos, quiero hacer un poco de organización. Yo tengo las vitaminas siempre aquí encima del mesón, del counter, en una esquinita, pero ahora quiero quitarlas de ahí. Mira, y para eso voy a usar este cajón, que este cajoncito en realidad lo usaba era para tener el tape, el control de este otro televisor y puros lapiceros y plumas que pueden ir en la oficina, así que voy a desocupar todo esto. Por último, en esta pared de la cocina yo quería dos repisas y mi esposo me hizo unas repisas flotantes muy fáciles de hacer, me las instaló y todo, pero para un próximo video creo que él le va a sacar esta idea y también tiene otra idea genial que quiere compartir con ustedes. Me encantaron cómo quedaron las repisas, entonces en esta de acá arriba voy a poner estas tablitas de cortar y también esta otra, esta es en forma de corazón. Y en la segunda repisa pondré este farol y a un lado esta plantita. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Espero que estas ideas sean de inspiración para que decores tu cocina. Así es de que no se te olvide regalarnos un like antes de irnos. Besitos a todos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!